de Mextrópolis, que ya estábamos realmente programados para hacerlo en marzo del 2020, y con todo disgusto tuvimos que cancelar los billetes en el último momento porque no podía pasar nada en ninguna parte del mundo tampoco. Pero además es bonito porque hemos venido justo en este momento y en la ocasión de la publicación en español de la traducción de Are We Human, que es el librito este que hicimos para la Bienal de Diseño de Estambul, y que ahora se ha traducido al español Somos Humanos, notas sobre una arqueología del diseño. En realidad, el punto principal de este libro es que simplemente que todo es diseño, que vivimos dentro del diseño, desde el momento en que nos levantamos por la mañana hasta todo el planeta. English. Sorry. Fat honor, eh? Yeah, the idea is the question, are we human, or in which way we are human, who is the we? So we thought this exhibition should be some kind of mirror. When you visit the exhibition, you should see yourself and ask questions about yourself. Mm-hmm. We began by assembling a kind of a portrait, a kind of picture of the human, which you saw before spinning around, a kind of 100 images of whatever it is that the human is. And this was a research project for more or less 1 year. And then at the end of this time, we make a kind of a manifesto based on the idea that from the moment you wake up, everything you see, including the technology you see through, is designed, and the world in which you live. So there's no escaping design. And then the question is, have you been designed also? So we then made this manifesto of 8 basic points about design. Our starting point was that design is always presents itself always as serving the human, but in fact its real ambition is to redesign the human. And I'm going to demonstrate this with a very clear example of the footprints. The footprints, these are footprints of the Neolithic inhabitants of what now is called Istanbul. 8,500 years ago, they were discovered when digging for the new subway, the new metro. Eh? And you can see from the smooth outline of this shoe, that of this foot, that is actually not a foot, but a shoe. So it's the first imprint of a shoe, and it's therefore the first imprint of human technology. Shoes transform our capacity, our behavior, and even our skeleton. The human was redesigned by the shoe, and this is what we mean. We design a shoe, and the shoe redesign us. For example, Rudowski, already in the 19th, this famous Austrian architect designer, in the 1940s, already criticized this typical Western Oxford shoe and argued that if we keep going that way, we are going to develop a new big toe in the middle, so our feet will accommodate to the existing shoes. And here is the footprint of Neil Armstrong on the moon, which was, of course, made possible by a massive technological apparatus. Only humans could make themselves a shoe and then send themselves up to the moon. Design is what makes us, rather than the other way around. So we live in a time in which absolutely everything has been designed. There has been a kind of exponential expansion of design. You can design your own DNA, your own genome, your own microbiome. This design has spread itself across your bedroom, across your house, across your city, across the planet, and even into outer space. Everywhere you look is design. You can think agriculture, you can also think design. Think transportation, right? Interconnections. Looking down, all design. Everywhere design. We leave design objects everywhere in the junk space. Even you have in your heart an artificial valve to keep you alive. So the inside, the very inside of your body, and the biggest design object of all, the ozone layer that together we have produced. Look at our magnificent achievement, this huge, devastating circle with which we kill our own species.
Yeah, in fact, the human may be the only species not only to have systematically designed the extinction of many species, but also systematically designed its own extinction. And we seem to be clearly on our way to achieve this massive goal. The Biennale, in that sense, tried to reboot the conversation by trying to think or rethink the intimate relationship between design and the human. And the project just kept going. It was kind of like a virus. There was a big exhibition in Princeton from the Biennale. Then it was the project Superhumanity, which was more than 50 artists and scholars and philosophers and scientists thinking the question about humanity. It began with 50 writers, then went to Havana, to Seoul, to Princeton and Madrid. And then finally, coming out of Korea, was another book on plasticity, on psychopathology, and on post-labor. All of this was very exciting, but let's say just the beginning of rethinking this question of design. And it keeps going even here with this new translation, which we are super amazed about and grateful for to be talking to you here. Right. So we thought that precisely today we will pull some threads from this little book we made and that has just been translated. With the Biennale, we try to undermine everything we hate about Biennales, especially the figure of the curator. And of course, we were the curator. So here we are in a Biennale. We are chosen among thousands of people to be the curators. And the first thing they say, what do we hate about the Biennales? We hate ourselves. We hate the figure of the curator. So we thought also we hate the catalog. So we thought that the show and the catalog should feature the voices of all the participants. And we put our own voice into this little book. So this is like a all the ideas that we have when thinking about the Biennale, when making the Biennale, and even after the Biennale. So it's kind of a field notebook. That's why it's called Not sobre una arqueología del diseño, como un poco un libro de arqueología, como las notas de un arqueólogo. Continúo. So we hate ourselves, we hate our ideas, so we hate this book. So we try to tell you why you should not buy this book, okay? number one, it's not a design guide, right? You can't buy this book and become a great designer. There's no reason to think that this book will make you a better human. Probably you get a little bit worse. It's a kind of set of archaeological notes. So this is kind of, we are reporting to you what we were thinking. We are not saying we're so proud. We are saying there's no reason for any of us to be so proud. Here is a kind of archaeology. We just try to rethink the role of design, the way design has changed the human animal, rather than the way the human animal has changed design from hundreds of thousands of years ago until the next few seconds. Where are you here? So if the human is a question mark, design is the question, is the way that question is engaged. So an archaeology of design, which is the title of, or the subtitle of the book, is an archaeology of curiosity. It's not simply about the history of the human animal as revealed in all the layers and of artifacts. It uncovers the sedimented ways of reinventing the human, right? So we will give you a taste of the argument by looking back 200,000 years to the idea of the plastic human, and Mark will do that in English. And I will jump into the 20th century with the idea of an aesthetic design, so good design as an aesthetic. We thought we would read directly from the book as in a classic book reading, and Mark will read in English because he cannot read in Spanish, and since we have this beautiful book now, since yesterday, I will read from the Spanish. So first Mark with his plastic human. So one thing we can say more positive is we really love books, so it's really with some pleasure we read you a little bit from this book. And we'll read more or less directly. As Beatrice said, I start from the beginning. So let's go to the beginning of the human, and Beatrice tells you how what's the end of the story. Kind of like a detective story, and you know the victim, it's you, right? Okay, so let's go back to the very beginning, to the formation of this creature that you know, maybe it's your own hand, to these people. Now, they are British. I'm not saying that every British person is boring, but statistically, it's possible. Here are two of them. 1859, the geologist Joseph Prestwich on the left, and the archaeologist John Evans on the right.
So somebody's looking for traces of the human, archaeologist, and geologists looking for how the layers of the planet evolved. And the question is, when can I find traces of the human inside the layers of the panel? On May 22nd and June 2nd of 1859, each of them made a lecture in London in a different Royal Society. They said that they had found some teardrop-shaped stones like this one, and this was the proof that the human existed much earlier than thought before, and the proof that the human lived much earlier than before was that this object, in their opinion, has been designed. It's not some kind of accident. This object reveals the intelligence of design. What Prestwich said is that this object has been produced even by what he called blows of design. It's not that you simply have an idea in your head and then you make it. The actual blowing, the hitting of the stone is an action of design. This stone is found in layers alongside mammals that are supposed to have existed a long time before the human arrived. So this is a revolutionary argument that the human species is much older than before. This is a new kind of political alliance between geology and archaeology, literally revolutionizing the history of the human and actually making a kind of history of the brain, right? Because if this object has been made by design and design is the beginning of the human, then the human, the history of the human is the history of a certain kind of brain, right? And we're very interested in this brain. This object is not simply made, it is thought. It is thought into being. These are archaeologists that drew the object. Here are their drawings of the same object on the left. They held it in their hands. It's quite heavy. And they felt when holding it in their hands as if they were the first humans themselves. They could, as it were, feel what it meant to hold this object. They imagined themselves to be kind of a primitive, as if imagining the birth of humanity in the birth of technology, because, of course, this is the beginning of technology. Without even having to say it, their reading of this object depends on the idea that the one thing we all agree upon about the human is that the human is a designer. So if you find design, you have found the human. This is what they call a designedly made object, shaped by art and by man's device. This shockingly overturns the self-image of history. The old religious argument that said that the human was only 6,000 years old gets completely transformed by this, and it is in exactly the same year that Charles Darwin published, only 6 months later, his famous book On the Origins of the Species by the Means of Natural Selection. So here is this absolute revolution in London, where there is the argument that the human is much, much older than before, and also that the human is not so different from any other animal, that the human is super, super animal, and also perhaps there was no God designing it. They rejected the idea that any organism, especially the human, has been designed by some kind of divine intelligence. The famous example for this is always the human eye. The people who believe in the religion believe that only a God could make something beautiful. Darwin said only random mutations could make something beautiful. No being, is, or even a supreme being, is possible to make that. The clearly defined organisms of the human and all bodies in nature that have very, very precise functions are paradoxically the product of extreme plasticity, extreme possibility that we could be something different. The human eye is the product of millions and millions of minute variations in millions and millions of minute elements over millions of years. So instead of a single divine species, there's basically billions and billions of possible combinations. This revolution dramatically transformed all thinking about the brain, biology, intelligence, and technology. And the revolutions are interlinked. Human prehistory, the beginning of the human, is a kind of requirement for the idea of little biological variations over a long period of time. By the way, Darwin was providing some of the financial support for the archaeologists who were doing the research, but at first he didn't agree with them. He just did not believe that humans were so old. And he was finally persuaded by another geologist friend that he should go with the evidence. And finally he went with the evidence and changed his whole position. What he's arguing is that the inherited structure of our body and brain has ultimately been transformed by its own technological extensions. Darwin argues that if you can make a tool that can perform a certain task, then you're able to think a different way, and because you can think a different way, you can perform different tasks, and eventually your body will change its shape to fit that theory. This was the most radical argument of Darwin, and it was only proved very, very recently when this
a very, very ancient skeleton was developed, and they analyzed the fingers in the skeleton, and they can demonstrate that they have already been transformed to be good, not only for hanging from trees, but also to throw things. So the ability to make tools has actually changed the shape of the hand, and a bone like this one is precisely needed to throw and to hang, and that is found exactly in this site, which is also the site of the very, very earliest discoveries of human technology. So basically the argument is, very much like Rudofsky argued, as Beatrice pointed out, that actually the biological transformation of our species, the way we design things and the way we use technology, actually changes the shape of the body with which we design it, which makes possible another change of the body, and so on and so on. So this is a completely shocking encounter with prehistoric humanity, and it blurs any line between the human and animal, and not by chance, perhaps. This radical revolution happens exactly at the time of extreme industrialization in the middle of the 19th century. This is exactly when unions are complaining about the fact that humans are now treated like machines. They are only good enough in order that you can feed the machine, and the machine is treated like a living being that needs to be fed. So the machine becomes something breathing, and the human becomes something mechanical. So it's exactly already in the middle of the 19th century that we have exactly the same argument that we're having today about the loss of the human in the face of electronic technology. Now, the turning point for this whole discussion, the production of this bone, this discovery of this object, this first technological object, was this specific photograph of a ditch being dug in April 27 of 1859, and you can see just in front, that guy is pointing to a little stone sticking out of the side of that layer, and there are layers of mammals above that. So we know that that one comes before mammals, and when it was pulled out, it looks like this. And they knew it was not a trick because the thick end was set deeper into that. In fact, the two British, the archaeologist and the geologist, were present when this discovery was made. They took a boat back to London the very following day and began to elaborate their theory. So this was one of the most, let's say, radical discoveries, in which the discovery of an object that had been designed was the oldest evidence of the human, but still we don't know evidence of what. What is this thing called design that has been discovered? The proof, in fact, that this object really is the first object is that it's not very good. It's unfinished. It's not quite perfect. And that it has never been used. And this is super, super important. These ancient technologies, these stones that we admire, were actually not very good for killing animals. It's very, very hard to hold a symmetrical stone, very, very heavy. What they are very good for is sex, right? If you can show a female that you can make beautiful stones, then she might be interested in sleeping with you because it looks like you've got certain kind of intelligence. Because remember, half of Darwin's argument was design develops through adaption to the environment, and the other half was sexual selection. So we have huge evidence that none of these stones were ever used, and in fact they are aesthetic objects, they're art objects. The very first technology is also the production of an art object. When they are digging for these, they find sometimes 30 or 40 stones sitting on top of each other, absolutely in perfect condition. This is why Darwin at first refused to believe that this was evidence of the human, because he said, if this was human production, it would have required all of the energy of a society to produce them. And then he ended up deciding that, yes, in fact, that's the case. Most of the energy of early society was devoted to producing objects in order to have sex, in order to design your own future by having children, right? So it all follows like this. You can imagine this argument was not very successful in the religious community. Sexual selection turns out to be absolutely key part of design, which, by the way, means whenever we look at a design object and think about how it works, we should also start thinking sexually right from the beginning. More than half of the Book of Darwin is devoted to the question of decoration. Like, why are animals so beautiful? What is the beauty beyond their function? And what is the purpose of that beauty? What is the purpose, the use of that which appears to have no use? Now, this, of course, this argument permanently complicates this idea that when you find design, you have found the beginning of the human. Because the most carefully and repeatedly made tools are not necessarily made to be used. The exhibition of design itself,
the first Biennale was Neolithic. Maybe the primary goal of some of the oldest human objects. It's as if they were made to look like they had been made. Right? It's not even a beautiful object. It looks like it's been made to be used, but not to be used. A bit like modern architecture that said that it's a machine, but actually it's not a very good machine. And it's like an airplane, but it doesn't fly. But that doesn't really matter because it's made to look like that it could work. Right? Something like this. So the sharply defined form of these stone objects is an enigma. It's a puzzle. It's a question. It's not an answer. It's a puzzle at the intersection between human design and the design of the human. If, as Beatrice and I are arguing, design is the first sign of the human, it's the beginning of a permanent question. It's the beginning of asking questions about ourselves. And the history of decoration is that decoration has a specific purpose, in this case, communication. These are the oldest known systems of decoration. And tools, on the other hand, have almost no known purpose. This is the oldest one that has been found so far. And you can see between 150,000 years ago and a million years ago, there's almost no change in the object. Because it was never going to be used, it was never going to look more like anything other than a better made object. And to some extent, that object remains there in the very same site in Africa. And I don't show you this image to say, hey, even in Africa, there is the cell phone. On the opposite, cell phones are more important, more fundamental in Africa than anywhere else, more sophisticated. But also for you, isn't the cell phone the first thing you touch in the morning and the last thing you touch at night? And don't you do it with a tenderness reserved for a child, a newborn child? Even a newborn child would be pretty lucky to be treated like a cell phone. Certainly you don't touch with any tenderness the person who's actually in the bed with you. It is also the way you establish your communal life, your presence. If you are a refugee, it is everything, your memory, your friends, your connection, your money, it is everything. And the power for that is everything. So to some extent, the cell phone here, the first one, the first portable phone, very kind of white male business type accessory, has become not simply an accessory, but a kind of fundamental piece of the human brain. Large parts of your brain are outsourced to this technology, which tries to be as small as it can be and as impossible to understand as it can be, because in fact, this object, which tries to get smaller and smaller and connects through the web and makes possible this kind of question mark about yourself, the endless looking at yourself and wondering who or what you are, this technology, this is also a piece of your brain. This is the human object which is furthest away from the planet Earth. It's going at a million miles an hour, exploring outer space and reporting back to you. It's a piece of your brain, and you are there. This is an image of you. This is not an image of humans, as it were, leaving junk in space. This is actually the way humans look. If you were coming from Mars, you wouldn't wait until you landed on Earth and met this kind of fleshy bag of bacteria that's the human. You would, the moment you saw this, you'd say, aha, species. I met a species. So we are our extensions. This is the real planet, the planet of communication. And just to finish with that thought, that little object, that cell phone in your hand, which tries to be so small and so connected to you and so light and so wireless, is directly connected to the single largest object that the human species has ever produced, which is the global communication system, which involves almost all of the energy and almost all the planet. It is under the water, on the ground, and in outer space. So this whole idea that you are in any way an individual, which is promoted by this little cell phone, is in fact a kind of desire to hide the reality that you live in a vast, expanded world of design in which it's really, really unclear what this fleshy body of ours means. And this, I think, is the perfect segue to Beatrice on anesthetic design. Bueno, vamos a ver. Ahora voy a irme realmente a, como he dicho antes, I'm going to jump al siglo XX. No sé cómo cambiar ya el chip para hablar directamente en español. A ver, where is this? Here? Okay. So, la eliminación del ornamento, que son unos argumentos que ya conocemos perfectamente bien de la historia de la arquitectura, ahora voy a ponerlos desde otro punto de vista, que es que no es simplemente una elección estética, como siempre se nos ha presentado, sino es una elección neurológica e incluso narcótica. Los
por ejemplo, argumentaba que ya no tenemos los nervios para comer, vestirnos y decorar como en siglos pasados. El hombre moderno tiene un nuevo conjunto entero de nervios con sensibilidad completamente diferente. Aquí veis, por ejemplo, estas conferencias que dio en la Sorbona. Qué tiempos, ¿no? 1926, en los que uno podía dar 4 conferencias y todas en alemán. Y me imagino que tenían un público, si no, ¿para qué las hacían, no? Y precisamente son el hombre con los nervios modernos. Es decir, que es un aspecto de los que hemos dejado de lado, que es este problema de los nervios. En Ornamento y delito habla de su horror frente a, ¿cómo dices? Frente a los animales decorados en demostraciones culinarias, particularmente si pienso que me tengo que comer uno de esos cadáveres de animales disecados. Yo solo como roast beef. Por supuesto que roast beef es la extracción de la carne, ¿no? Cuando ya piensas que va a decir yo soy un vegetariano o algo así, no, yo solo como roast beef, ¿no? Siente la misma náusea frente al ornamento excesivo, sea comida o arquitectura. Dice, carecemos de los nervios firmes para poder beber del colmillo de marfil de un elefante en el que se ha grabado una escena de batalla de Amazonas. Nuestros templos ya no están pintados de azul, de rojo, de verde y de blanco como el Partenón. No, nosotros hemos aprendido a apreciar la belleza de la piedra desnuda. Y es interesante saber que en aquel momento Los ya sabía que el Partenón no era blanco, ¿no? El rechazo del ornamento... Entonces, es una reacción fisiológica, como ya planteaban Los en 1919, discutiendo sobre el uniforme inglés como modelo de vestido. Los nervios del hombre moderno, escribe, se rebelan contra la demanda de regresar 20, 50, 100 años. Para 1921 ya argumentaba que toda la biología del hombre había evolucionado precisamente, y utiliza estas palabras, para darle al hombre un nuevo conjunto de nervios. Y en Ornamento y Educación escribió, el hombre moderno, el hombre dotado con un sistema nervioso moderno, no necesita el ornamento, al contrario, lo detesta. Y aquí veis este retrato famosísimo de Adolf Loos de Kokoschka, donde veis que claramente Loos era una persona muy nerviosa, ¿no? Mirar las manos solamente, ¿no? O estos dibujos de Kokoschka, de Nervous Man. En Karl Kraus, en este ensayo de Walter Benjamin que se llama Karl Kraus, Walter Benjamin, y aquí tenéis a Karl Kraus, por supuesto, también estaba en el sketch anterior, este es Karl Kraus y aquel Adolf Loos, los dos muy nerviosos, ¿eh? Bueno, aquí tenéis a Karl Kraus, por supuesto, el famoso crítico y editor de Die Fackel, que en este ensayo de Walter Benjamin cita a Robert Schoe. And Robert Schoe era precisamente el hermano de Gustav Schoe, para quien Adolf Loos hizo esta casa tan polémica en Viena. Bueno, a nosotros nos parece polémica en este momento, pero fue muy polémica en su momento, en 1912. Bueno, vuelvo con Benjamin. Benjamin Kraus escribe Robert Schoe, que escribe Benjamin que escribe Robert Shaw, descubrió un gran tema que nunca antes había sido puesto en acción por la pluma de un periodista, los derechos de los nervios. Se convirtió en abogado de los nervios, pero el tema creció bajo sus manos para convertirse en el problema de la vida privada. Fin de la cita de Walter Benjamin. La vida privada, el interior, se vuelve de repente frágil, como si fuera el individuo nervioso, analizado por el psicoanálisis, o el cuerpo vulnerable del paciente de tuberculosis penetrado por los rayos X y aquí completamente cubierto en esta sábana blanca. De alguna manera, la arquitectura de Loos es una especie de protector de este nuevo individuo frágil y nervioso. El mismo Loos era muy frágil. Sufrió numerosos males nerviosos, en todos sufrían males nerviosos, aparentemente todos, en esa generación, Van de Velde, varios nervous breakdowns, Hoffman, Otto Wagner, todos ellos, están todos nerviosísimos. Es muy interesante, porque nunca hablamos de la arquitectura y los nervios, pero si tú vas, te vuelves a mirar ahora que te he dicho que os he dado esta pista, todas las teorías de la arquitectura de este momento siempre están hablando de los nervios. Bueno, el mismo Loos, como decía, era muy frágil. Sufrió múltiples problemas nerviosos y físicos a lo largo de su vida, incluido, por ejemplo, sífilis, que le dejó sordo
le tenía muchísimos problemas nerviosos. Y al final de su vida, él mismo se internó en el sanatorio en Karlsruhe, dirigido por su amigo, el psiquiatra Dr. Schwarzman, donde murió en 1933. No era el único que reconocía los nervios y su papel en la arquitectura. Un año antes de su muerte, Buckminster Fuller había incluido la protección contra el choque nervioso en su lista de requerimientos básicos para cualquier vivienda. Frederick Kiesler, por otro lado, aquí lo tenéis, también un tipo muy nervioso, y Richard Neutra también, desarrollarían teorías del diseño completamente basadas en los nervios. Es como si los nervios mismos fueran los auténticos clientes de la arquitectura moderna. Aquí tenéis estos dibujos de Kiesler. Y aquí Neutra, que también sufría de los nervios, tuvo varios nervios breakdowns y habla mucho de los nervios. Tras la segunda, nos acaba todo esto con la primera parte del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, Charles y Ray Eames definieron el diseño mismo como un amortiguador de choque. Psicológico, habiendo estado involucrados durante la guerra en la producción militar de estas, ¿cómo se llaman estos? Splints, ¿cómo le decís? Férulas, que me he enterado que se dicen férulas con la traducción, para la pierna, que eran para proteger precisamente a soldados, y en soldados en la guerra había un splint metálico que se llamaba el Thomas Splint y causaba, de hecho, gangrena y la muerte. Y, de hecho, yo creo que esto es lo más importante que hicieron los IMSS, porque al final de la guerra acabaron con una medalla porque habían estimado que habían salvado 200.000 vidas o no sé qué, una cosa súper importante. Bueno, lo importante es que estos son amortiguadores de choque para cuerpos traumatizados, y este tema del choque también está muy presente en la teoría del diseño de los Sims. Aquí veis los splints estos de plywood. La casa de la posguerra ya no es para los Sims solo de vidrio y acero, donde no se podía dejar ninguna huella, como decía Walter Benjamin de las casas de cristal antes de la guerra. La casa de acero y de vidrio de los Sims es solo un marco para acomodar una galaxia de objetos que definen un nuevo estilo. La casa, escriben, no debe hacer exigencias insistentes para sí misma, sino más bien ayudar como soporte para la vida en el trabajo y como reorientador y amortiguador de choques. Bueno, yo he leído muchas veces muchas definiciones de una casa, hay muchísimas, pero esto del reorientador y amortiguador de choques, esto no lo había oído nunca. A ver, ¿a quién está aquí desorientado y de qué choque estamos hablando? El choque en los años, y aquí los veis tan felices rodeados de esta galaxia de objetos, el choque, por supuesto, en estos años de la posguerra, es el choque de la aniquilación nuclear. El buen diseño ofrece una buena vida, y aquí tenéis a Ray Eames instalando el Good Design Exhibition con Edward Kaufman en el Museo de Arte Moderno. El buen diseño ofrece una buena vida, una galaxia de objetos felices y autocontenidos para la gente que no se siente resguardada y que no puede estar segura de la vida misma. Los Eames, además, perfeccionaron lo que yo llamo la estrategia del keep smiling. Y el keep smiling precisamente lo tomo de Walter Benjamin y volveremos sobre ello. Tal vez ningún otro diseñador puede verse sonriendo tanto y tan polémicamente como ellos. Cada vez que hacían algo, como por ejemplo aquí de los splints que les sobraban, han hecho unas esculturas y aquí están fotografiándose con las esculturas o con la exposición de matemáticas. Cada vez que hacían algo se fotografiaban los dos muy contentos y muy sonrientes, un poco como las dos figuras de Hollywood, ¿no? Y entonces también aquí la casa, el primer modelo de la casa Eames, ¿no? que luego no se realizó, que la veis aquí, que se parece mucho a la Brickhouse, que se llamaba, que se parece mucho a la de Miss. Pero aquí los veis mirando este modelo como si fuera un niño recién nacido y estos dos súper encantados de la vida a punto de besarlo, ¿no? Y si en cambio lo comparáis con las imágenes estas de los arquitectos de la primera, siempre tan serios, tan como enfadados,
se ve claramente que aquí ha pasado algo. Sobre este tema del keep smiling voy a volver, así que lo dejo aquí. Y ahora me voy a bueno, ya lo veis aquí. Así se fotografiaban todos los arquitectos, siempre muy serios, ¿no? A Le Corbusier, porque Le Corbusier precisamente también habla de las superficies lisas que él hacía en su arquitectura, no como algo estético, sino como algo anestético, precisamente. Dice que las veía como un anestético para calmar los nervios destrozados al final de la guerra. Al mismo tiempo, por supuesto, que dice esto, que los anestéticos reales, como la cocaína, se ofrecían en en las calles de París. La cocaína, por cierto, fue una de las primeras sustancias usadas como anestético para cirugías por Karl Korle, por recomendación precisamente de Freud en 1884. La historia de los anestéticos modernos está extrañamente ligada y es paralela a la del diseño moderno, y es otra cosa de la que nunca hablamos. La primera demostración pública de una operación bajo anestesia con éter, en este caso, fue en el Hospital General de Massachusetts en 1846. La anestesia es la eliminación de la sensación, como todos sabemos, la supresión temporal del sistema nervioso central para conseguir la falta de sensación. La estética del griego hasta el siglo XIX tenía que ver todo con la sensación, con la percepción por los sentidos corporales y nada que ver, como pensamos ahora, con el intelecto o con lo ideal. La idea moderna de la estética, como una rama de la filosofía, es contemporánea a la era de la industrialización, es algo realmente reciente. La estética, en su sentido moderno, en sí misma, entonces, es ya un anestético. Ha removido toda sensación corporal, todo sentimiento. El choque de la guerra, el choque de la máquina, el de la metrópolis, tienen en común la anestesia, la remoción, digamos, temporal de la sensación, sea física o psicológica. En Experiencia y pobreza, ese texto maravilloso que quizá conocéis ya de Walter Benjamin de 1933, Walter Benjamin escribe sobre las personas, los soldados, que regresaban de la Primera Guerra Mundial más pobres en experiencia, incapaces de comunicar, mudos, conmocionados tras sentir la fuerza entera de la tecnología moderna. Entonces escribe este pasaje maravilloso que quizás recuerden. Una generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos se encontró indefensa en un paisaje en que todo, menos las nubes, había cambiado y en cuyo centro, en un campo de fuerzas, de explosiones y corrientes destructoras, estaba este pequeño quebradizo cuerpo humano. Fin de la cita. Sentir ya no era posible. Los humanos estábamos anestesiados. Esta pobreza de experiencia encuentra su paralelo en la arquitectura moderna, en los edificios de vidrios y acero sobre cuyas superficies lisas el habitante ya no puede dejar ninguna huella, ninguna memoria. En sus libros, y esto es precisamente de lo que habla Benjamin, de esta anestesia. Esto también parecen anestesiados estos tipos en esta biblioteca bombardeada de Londres, continuando a buscar libros como si no hubiera pasado absolutamente nada. Keep going, ¿no? Keep smiling. Keep smiling. Walter Benjamin habla también de lo que decíamos antes, de la sonrisa del paseante en la metrópoli. Keep smiling. Y lo deja en inglés, en sus escritos, en alemán también, y en todas las traducciones se deja en inglés. Yo creo porque es una cosa tan americana también, ¿no? Del keep smiling, ¿no? Que le protege al paseante de la metrópolis de una cantidad sin precedentes de encuentros con extraños, desarrollando tácticas miméticas. La sonrisa, escribe, funciona como un amortiguador de choques, otra vez el amortiguador de choques, la sonrisa para no enfrentarse con lo que no quiere saber. El diseño moderno es un amortiguador de choques, una sonrisa congelada que apenas esconde el terror que trata de cubrir. Y con esto me voy rápidamente a otro capítulo, a hablar del tema a ver, ¿dónde estamos? The Design of Health. Where did it go? Aquí.
Todo el diseño, de hecho, se puede decir que es medicina. Si las teorías clásicas de la polis griega ya seguían las teorías de los cuatro humores, las ideas contemporáneas de la salud organizan las teorías del diseño actuales. Esto creo que es muy relevante en estos momentos de COVID. Ya en el primer siglo de nuestra era, Vitruvio lanzó la teoría de la arquitectura occidental al insistir que todos los arquitectos necesitaban estudiar medicina. La salud era su objetivo principal. O sea, si pensáis que ya no habéis hecho bastante estudiando arquitectura, ahora hay que estudiar medicina también. Dedicó una gran parte de su primer libro, de sus 10 libros de la arquitectura, a la cuestión de la salud, dando instrucciones muy detalladas sobre cómo determinar la salubridad de un lugar para una ciudad, volviendo al antiguo método de sacrificar a un animal, inspeccionar el hígado y ver si el hígado está fuerte y bien, y entonces ese es un buen sitio. Pero lo más interesante es cuando le da la vuelta y dice que aquellos que están enfermos pueden ser curados más deprisa mediante el diseño, mediante la arquitectura, reconstruyendo, dice, el sistema de aquellos agotados por la enfermedad, y específicamente habla de la tuberculosis. Es decir, que ya en Vitruvius, en el primer teórico de la arquitectura occidental, tenemos esta idea que la arquitectura cura, y particularmente que cura la tuberculosis. La arquitectura misma se convierte en este sentido en una rama de la medicina. Las primeras escuelas de arquitectura y de diseño en Florencia, por ejemplo, la Academia del Diseño en 1563, usaba moldes de fragmentos de edificios históricos para enseñar, y la disección anatómica era parte del entrenamiento. Y esto es una tradición que continúa hasta el siglo XX, que los estudiantes de arquitectura también tenían estos fragmentos de edificios históricos que utilizaban para enseñar, y la disección anatómica era también parte del entrenamiento. Esto es en MIT, a finales del siglo XIX. Pero la disección es muy interesante, que la escuela de diseño, la primera escuela de arquitectura, digamos, se podría haber puesto en cualquier lugar de la ciudad, pero no, se colocan justo al lado de la escuela de medicina y utilizan los mismos médicos, los mismos métodos, hasta el punto que a los estudiantes de diseño se les obligaba a atender, a asistir a la disección en el hospital local, Santa María Nueva, a pesar, y de la misma manera que los estudiantes de medicina se les obligaba a asistir a la disección, y excepto que los estudiantes de diseño tenían que estar ahí dibujando este cuerpo putrefacto por días, a pesar de que había reportes de que se ponían enfermos, que vomitaban, y no, había que seguir ahí dibujándolo, dibujándolo todo. Y esto es muy interesante porque así como los lectores, los médicos investigaban el misterioso interior del cuerpo, cortando su interior y diseccionando, los arquitectos, nosotros también tenemos que entender el edificio, el interior de nuestros edificios, cortando secciones a través de ellos. Como bien sabéis, en los cuadernos, por ejemplo, de dibujo de Leonardo da Vinci, se ven vistas en sección de interiores arquitectónicos, a veces en la misma página de diseños anatómicos. Aquí veis, por ejemplo, que él entendía el cerebro y el útero en términos arquitectónicos, como recintos cerrados que a través de los cuales había que cortar para entender sus secretos. La referencia central de la arquitectura, por lo tanto, ya no era un cuerpo entero, sino un cuerpo diseccionado, fragmentado y analizado. Y esto es importante porque en toda la historia de la arquitectura siempre hablamos que al centro de la arquitectura hay un cuerpo, y este cuerpo siempre nos lo presentan como este cuerpo viril, blanco, ejercitado, ¿no? El hombre de Leonardo, el hombre de Le Corbusier, son siempre estos macho man. Pero no, el tema es que no, en el centro de la arquitectura siempre hay un cuerpo realmente muy frágil. Y este es realmente el tema. Aquí volvemos saltando ya varios siglos. Bueno, también estas imágenes son también alucinantes de esta relación entre la arquitectura y la disección. Pero quería saltar simplemente a Viollet de Duc, que a mediados del siglo XIX ya ilustró su Dictionnaire Raisonné con estas secciones en perspectiva explotadas, que en realidad había aprendido de las lecciones de anatomía de Georges Cuvier, que le habían influenciado muchísimo. Y de hecho empieza a hablar de la arquitectura medieval como un cuerpo que tiene que ser analizado, que tiene que ser diseccionado para entenderlo. Entonces, muy rápidamente,
para llegar al siglo XX, decimos que al cambiar las representaciones médicas, también cambiaron las representaciones arquitectónicas. En el siglo XX, el uso extensivo de los rayos X hizo posible una manera nueva de pensar la arquitectura. Los edificios modernos incluso empezaron a parecerse a imágenes médicas, con muros de cristal transparente, de vidrio transparente, que revelaban los secretos interiores del edificio. De hecho, se puede decir, y bueno, aquí veis, por ejemplo, había una fascinación con los rayos X tal, que la gente se hacía el retrato, ¿no? El retrato, toda la aristocracia se hacía un rayos X de la mano. Y en ese mismo momento, un arquitecto como Mies, que además estaba tan fascinado con los rayos X que coleccionaba radiografías, nos presenta este proyecto de edificio, por supuesto no realizado, rascacielos de cristal de 1922, pero como veis realmente está claro que esta estética de la radiografía está realmente afectando la manera en que vemos la arquitectura. De hecho, no puede pensarse, entenderse, de hecho, la arquitectura moderna sin entender la tuberculosis. Los síntomas y no los principios de la arquitectura moderna parecen haber sido sacados directamente de un texto médico sobre la enfermedad. Un año antes de que el microbiólogo alemán Robert Koch, que veis aquí, descubriera el bacilo de la tuberculosis en 1882, un libro de referencia de medicina, un tomo de estos básicos, daba como la causa de la enfermedad, la causa de la enfermedad de la tuberculosis, la falta de ejercicio, la vida sedentaria en interiores, la mala ventilación, la falta de luz y las emociones depresivas. Se pensaba que la tuberculosis era una enfermedad húmeda. Y aquí está el bacilo de la tuberculosis. Veis aquí esta ilustración de Le Corbusier, Historic Paris, Tubercular Paris. Antes de cortar el centro de París o proponer cortar el centro de París, dice que no lo hace porque no le guste, sino porque es tubercular. Había esta obsesión con la tuberculosis. Se pensaba que la tuberculosis es una enfermedad húmeda producida por las ciudades húmedas. Y la arquitectura moderna precisamente se presenta a sí misma como una manera de ofrecer salud, proporcionando precisamente tal cambio de ambiente. La arquitectura del siglo XIX primero tenía que ser demonizada totalmente como poco saludable. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, a la derecha el póster del Weissenhof Siedlung en Stuttgart, ¿no? Y aquí tenéis el edificio de Le Corbusier a la izquierda. Bueno, el póster de una exposición normalmente pone lo que vas a hacer, no lo que no vas a hacer, ¿no? Pero no, el póster no dice, podrían haber puesto la casa de Le Corbusier o la de Mies, no. Pone lo que hay que destrozar, que es la arquitectura del siglo XIX, esta arquitectura que, este interior lleno de objetos que también describe Benjamin, donde se acumula el polvo y produce precisamente la tuberculosis. La arquitectura del siglo XIX se demoniza como poco saludable y el sol, la ventilación, la luz, el ejercicio, las terrazas jardín, la higiene y la blancura se ofrecen como medios para prevenir incluso curar la tuberculosis. La campaña publicitaria de la arquitectura moderna se organiza alrededor de creencias contemporáneas sobre la tuberculosis y miedos a la enfermedad. Y esto es una cosa que la he desarrollado mucho más en el siguiente libro, X-ray Architecture, que trata de este tema de que no se puede entender la arquitectura moderna sin entender la tuberculosis. Aquí tenéis Le Corbusier proponiendo este corte de París, esta cirugía, que él la describe como cirugía, precisamente para eliminar la tuberculosis y las terrazas, jardín, donde tomar el sol. Y parecía que nadie sabía nada en aquel momento sobre el cáncer de piel. Había que tomar muchísimo el sol. Aquí tenéis, por ejemplo, esta película de Le Corbusier, L'architecture d'aujourd'hui, de 1929, que realiza con una colaboración con Pierre Senal, un director de cine muy joven. Le Corbusier argumenta que la enfermedad se gesta en la ciudad porque en el siglo XX la gente todavía vive como en la Edad Media. Entonces pone estas primeras imágenes. Entonces su solución es cortar a través de la traza de la ciudad, como habéis visto, y hacer ejercicio
en las terrazas jardín. La película recorre todas sus, sus casas de los años 20, enfatizando una vez más el valor de tomar el sol y hacer ejercicio, y culmina con estos primeros planos de un hombre y dos mujeres haciendo ejercicio en la terraza. Por supuesto que las mujeres, si os fijáis bien, van con zapatos de tacón, o sea que la cosa es completamente ridícula. Pero la casa, en cualquier caso, se presenta como una máquina para la salud, una forma de terapia, de prevención y de cura de la tuberculosis. Le Corbusier mismo tenía una obsesión, y ya sé que muchas veces la gente no quiere, bueno, también la obsesión con la tuberculosis la tiene totalmente, tiene muchísimas ilustraciones en sus libros que son tomadas de libros médicos y siempre está con los pulmones es una obsesión de toda su vida. Pero también tenía una larga obsesión con su propia salud. Al llegar a París de su pequeño pueblo en Suiza, la Chaux-de-Fonds, se quejaba de sentirse cansado todo el tiempo hasta que conoció este carácter, el doctor Winter, que realmente no es muy recomendable, como veréis ahora mismo, que le introdujo a la idea de que no había que descansar cuando uno estaba cansado, que había que hacer ejercicio. Es decir, una idea que ahora ya entendemos mucho, ¿no? Como una manera de combatir la fatiga y el estrés de la metrópolis. Winter acabó siendo un colaborador del Esprit Nouveau, como veis aquí, el cuerpo nuevo, ¿no? Donde dice varias cosas bastante sospechosas, porque realmente Winter era un entusiasta del ala autoritaria del movimiento sindicalista francés y un seguidor de Georges Valois, que era el llamado, se llamaba a sí mismo, el Mussolini francés. En un artículo sobre Le Corbusier de 1926 para la revista de este carácter de Valois, Winter escribe: solo un programa de urbanismo, el programa de un gobierno fascista, es capaz de adaptar la ciudad moderna a las necesidades de todos. Entonces veis ahí también todo un sustrato ahí de la arquitectura moderna y el fascismo, que ahora no voy a entrar en él, pero que también es interesante. Este es el artículo, y aquí veis cómo Le Corbusier sigue los consejos de Winter, y aquí está haciendo, ¿cómo se llama?, boxeando con su primo, el gran enigma Pierre Jeanneret, que era el socio, que tampoco conocemos mucho de él en una playa. Y, por supuesto, que el Esprit Nouveau está lleno de imágenes de ejercicio, de dark cross, de todas estas cosas. Hasta el año 1952, podéis ver aquí en la cubierta de esta revista nacional de arquitectura que esta asociación entre la arquitectura moderna, la radiografía y el sol es todavía, a pesar de que ya existía la estereotomicina, está totalmente allí mismo. Bueno. Y para acabar, también estos niños en los países nórdicos que se les hacía pasar por estas máquinas para tomar cuando no hay suficiente sol, ¿no? En los países nórdicos para que prevenir la tuberculosis. Como digo, es que como que nadie sabía nada sobre el cáncer de piel. ¿Quién sabe dónde han ido a parar? ¿Qué problemas de piel han podido tener todos estos niños a los que en el colegio se les hacía pasar por estas máquinas, ¿cómo se llaman en español? Las de tomar el sol, ¿no? Que ahora están prohibidas totalmente, ¿no? Y para terminar, aquí está Richard Neutra. Toda época tiene sus enfermedades emblemáticas, digamos, y esto es lo que escribe H. Hahn en este libro pequeño que se llama La sociedad del cansancio. Podemos agregar que cada enfermedad tiene su arquitectura. La era de las enfermedades, digamos, bacterianas, y en especial la tuberculosis, dio origen a la arquitectura moderna, a los edificios blancos separados del suelo húmedo, donde la enfermedad se gesta, como decía Le Corbusier. No sé qué hacen estas imágenes aquí. Seguramente esta ya va bien, porque esta es el Care of the Body con Richard Neutra, que también estaba obsesionado con la tuberculosis. Él mismo había sufrido de tuberculosis, su hermano murió de tuberculosis, él estuvo en un sanatorio en Suiza por un año. Todos estos datos biográficos, la gente piensa que no tienen importancia, pero yo creo que tienen muchísima importancia para entender la arquitectura. Y la Casa Lowell, precisamente de California, está diseñada para prevenir la tuberculosis, con terrazas en cada habitación para poder dormir al aire libre, exactamente como lo hacían los enfermos de tuberculosis en el sanatorio.
Bueno, si, como decíamos antes, la era de las enfermedades bacterianas y particularmente la tuberculosis dio origen a la arquitectura moderna, edificios blancos separados del suelo húmedo donde la enfermedad se gesta, como decía Le Corbusier, el descubrimiento de los antibióticos, en especial de la estreptomicina, en 1943, muy tarde, el primer antibiótico que fue eficaz contra la tuberculosis no aparece hasta 1943 y realmente no se distribuye hasta la población, hasta el 1950 y pico. Y yo creo que el éxito de la arquitectura moderna tiene mucho que ver con eso. No había medicación, la cura era arquitectónica. Por una vez en nuestra vida servíamos para algo. Bueno, es muy interesante que en el momento que la estreptomicina se inventa, los mismísimos arquitectos como Neutra, que habían argumentado que esta arquitectura era perfecta para prevenir la tuberculosis, de repente es perfecta para los problemas psicológicos. Y de repente el arquitecto ya no se le veía como un doctor, sino como un psiquiatra. En la casa no como un dispositivo médico para prevenir las enfermedades, sino para proporcionar confort psicológico, lo que Neutra mismo llama salud nerviosa. Y aquí lo tenéis en esta imagen en la que dice que el cliente es como un paciente de psicoanalítico y que el arquitecto tiene que escuchar y tomar notas y decidir qué es lo que hay que hacer y no hacer, ¿no? Entonces, el siglo XXI, otra vez según Hahn, es la era de los desórdenes neurológicos, depresión, trastornos del déficit de atención, como la hiperactividad, etcétera, trastornos límites de la personalidad, el síndrome del desgaste, etcétera. Entonces, la pregunta final es cuál es la arquitectura de estas enfermedades, qué significa para el diseño. Este quizás sería la última pregunta. Quizá también podríamos hablar de que el siglo XXI es la era de las alergias. Nunca en la vida habíamos oído hablar tanto de alergias, ¿no? La era de los hipersensitivos ambientales, incapaces de vivir en el mundo moderno. Nunca en ninguna época de la historia hubo tantas personas alérgicas a química, a edificios, a campos electromagnéticos, a fragancias. Es como que nos hemos hecho realmente alérgicos a nosotros mismos, una especie de desorden autoinmune. Hay ahora mismo comunidades de enfermos, bueno, esto es el Neutra con el Organon Machine, y las casas, como veis, no han cambiado mucho, pero ahora son para el confort psicológico. Y este es Hahn, y ahora este libro de Dodi Bellamy, When the Sick Rule the World. Ahora hay comunidades de enfermos que viven como una repetición de los años 60 en burbujas, carpas o viejos automóviles que se han limpiado completamente de cualquier material tóxico. En el desierto, lejos de civilización, nómadas que se mueven en cuanto olfatean un químico que trae el viento variable, olores de la industria, detergentes, suavizantes, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, gases de automóviles, como plantea Dodi Bellamy en cuanto a los enfermos rigen el mundo. Son los desertores, digamos, de nuestra era. Y al otro lado del espectro está la sociedad del cansancio, de la que nos habla Hahn. Aquellos que trabajan para sí mismos, se exigen más de lo que cualquiera pudiera haberles exigido. El sujeto, digamos, de los logros, para quien ser, que parece ser mucho más disciplinado que el sujeto obediente de Foucault, a pesar de hecho que solo obedece a sí mismo, amo y esclavo, de alguna manera, combinados en una sola persona. Nadie puede ser tan brutal con otra persona como consigo mismo, sobrepasando los límites de lo imaginable. Esta criatura no la experimenta como un dolor, sino como una obligación de autorrealización. Y en este sentido, esta es la sociedad del cansancio. Y con esto acabamos. Pero seguramente lo más importante es pensar qué importancia tiene esto para la arquitectura. So, end of the game. End of the game. End of the human. If that was a game, we tried to give you a taste now from the beginnings of the human to today, and today might be quite close to the end. This project, are we human? Okay, it's a question. Are we human? And the whole idea is to ask the question and join with you in the conversation. It has been a little bit embarrassing that this book has become with many readers. But really emotional for us that Arquini has made such a beautiful edition in Spanish. I think his Spanish edition is better than the English edition. Anything in Spanish is better.
It sounds already, it brings you inside already. The Anglo-Saxon, a little bit like this. So we like very much to hear this argument in Spanish. So beautiful for me to hear Beatriz saying what she's thinking in her language. And the question we ask is very simple. If it's about the relationship between the human and objects, we are saying that the objects are part of the brain of the human, and design is a word, in a way, it's a word for the question we have about humanity. We use design to think about what is human. Design is not coming from the brain to the object. Actually, we are shocked, surprised by the objects that we have made, and we don't know how we make them, and we invent the idea of design to explain the objects that really work out. No designer ever tells you about the designs that didn't really work. The designs that work are called design, and it's always retroactive. So design itself is just a name to cover a kind of mystery. Even the word design might be a kind of anesthetic for how strange it is that the human species has redesigned itself so radically that we don't know really who we are, no matter how many selfies we take. And surely this is the purpose of the selfie, to try to say, I exist, I am something, in a situation in which we don't know anything. Not knowing anything is fantastic for design. It is the nurturing of design. Architects, artists, philosophers, mathematicians, all of us, we know almost nothing in this moment. And I think it's for this reason we reach out to you and hope that you join this kind of project, asking the question, are we human? Or, as you would say in Spanish, ¿somos humanos? Gracias. Gracias.
Empoderar personas que construyen el futuro. Este es el propósito que nos mueve. El futuro que estamos moldeando juntos. Conecta nuestros productos y nuestras habilidades a los sueños de aquellos que se atrevan a innovar, reaprender, redescubrir, de quien explora lo nuevo. Este espíritu nos conecta a personas que también quieren transformar, que están abiertas a nuevas maneras de ver el mundo, de interactuar con él. Y esto nos mantiene jóvenes, incluso con casi 120 años de historia. Ellas contribuyen para que seamos más flexibles y ágiles. Somos muchos, diversos, y nuestras diferencias nos fortalecen, nos provocan, nos hacen capaces de realizar cosas increíbles juntos. Estamos unidos por un mismo propósito, empoderados para realizar algo grande hoy, porque para nosotros el futuro ya es ahora. Los invitamos a ocupar sus asientos. La conferencia de Alejandro Saer Apolo está por comenzar. Alejandro Saer Apolo es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid y obtuvo un máster en la arquitectura en el GSD de la Universidad de Harvard. Colaboró en OMA, en Rotterdam. Posteriormente, fundó en Londres el estudio Foreign Office Architects, con diversos proyectos entre los que destacan el pabellón español en la Exposición Internacional de Aichi, el Centro Meydan en Estambul y la Terminal de Pasajeros de Yokohama. Antes de que pase Alejandro Saer Apolo a dar su conferencia, le cedo la palabra al arquitecto Miquel Adrià. Hola, ya vamos por la última conferencia de hoy de Alejandro Saer Apolo, querido amigo, estupendo arquitecto, y que en esta ocasión es el arquitecto que va a recibir el premio Mario Pani por parte de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac. Ya es una tradición, ya es un vínculo estrecho entre el premio Mario Pani y Mextrópoli. Entonces, le invito aquí a Alejandro Saer Apolo y a Bernardo Gómez Pimienta, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac. Espera. Sí, movemos así. Buenas noches, colegas, arquitectos, profesores, alumnos y amigos todos. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac otorga anualmente el premio Mario Pani, en recuerdo del arquitecto y catedrático que marcó la Ciudad de México con edificios emblemáticos. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Alejandro Saer Apolo, arquitecto, educador, teórico y autor, a quien entregaremos el galardón que consiste en una escultura única hecha por Jorge Jaspic, el mejor escultor mexicano. Alejandro Saer Apolo nace en el 63, estudia en la Escuela de Arquitectura de Madrid y obtiene un máster de arquitectura en The Graduate School of Design de Harvard. Más tarde, colabora en la oficina de Office of Metropolitan Architecture con Rem Koolhaas en Rotterdam. En el 92, funda en Londres el estudio Foreign Office Architects, que inició aplicando en proyectos concretos los resultados de la investigación de superficies topológicamente construidas, desarrolladas en el grupo docente en el que Saer Apolo enseñaba en Architectural Association. FOA emerge como una de las prácticas de arquitectura y diseño urbano más innovativas, caracterizada por combinar tecnología con excelencia en el diseño.
Entre los proyectos construidos premiados de FOA destacan el pabellón español en la Exposición Internacional de Aichi en Japón, el edificio John Lewis para el desarrollo de New Shrines en Leicester y el Centro Meydan en Estambul, la sede de publicaciones del NIUC en Paju, en Corea del Sur, y la multipremiada terminal de pasajeros de Yokohama en Japón, que se ha convertido en un importante ícono arquitectónico del inicio del siglo XXI. En 2011, tras la disolución de FOA, estableció Alejandro, junto con Mader Yaguno, AZPML, que actualmente desarrolla proyectos en Austria, en Corea, en China, en Luxemburgo y Suiza. Alejandro Zaerapolo es conocido por su gran trayectoria académica. Del 2001 al 2005 fue director del Verlaghe Institute en Rotterdam y del 2012 al 2014 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton. Ha sido profesor en la Architectural Association de Londres y en las Escuelas de Arquitectura de Princeton, Yale y en Delft, en los Países Bajos. Ha colaborado también con la Universidad de California, la Universidad de Columbia en Nueva York y con la Escuela de Arquitectura de Madrid y Yokohama. Alejandro Zaerapolo es autor de numerosos libros en los que teoriza sobre la creación arquitectónica y de cuantiosas contribuciones a publicaciones internacionales como el Croquis Quaders AU+U, Architecture y Harvard Design Magazine. Alejandro ha sido merecedor de múltiples premios como el RBA Award, el Charles Jenks Award y el premio Enric Miralles. Me da muchísimo gusto que ahora sea parte del grupo de grandes arquitectos junto con Richard Rogers, Kazuyo Sejima y Zaha Hadid, también reconocidos con el premio Mario Pani. Es un honor para la Facultad de Arquitectura de la Universidad Anáhuac entregar a Alejandro Zaerapolo el premio Mario Pani 2021 a la excelencia en la arquitectura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y tienes tu diploma. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto, lo que pasa es que, ¿qué hago con ello? Bueno, muchísimas gracias Arquine y la Universidad de Anáhuac por este inesperado premio que acabo de recibir y por volver a México. Yo creo que la última vez que vine, también vine para Arquine hace casi 7 años y desde entonces no he vuelto, o sea que muchas gracias por traerme otra vez. La presentación que voy a intentar hacer hoy es una síntesis entre muchas cosas en las que he venido trabajando ya varios años y que vienen básicamente a intentar quizá una reconstrucción de la disciplina a partir de eventos recientes y sobre todo yo creo una reconstrucción de su dimensión política como una alternativa quizá a varios tipos de discurso, por ejemplo los discursos activistas que yo creo que son importantes y quizá necesarios, pero creo que no han sido capaces de producir una teoría disciplinar. Y básicamente la propuesta que quiero hacer hoy aquí es la de retomar aspectos básicos, casi arcanos de la arquitectura, que gravitan en torno a la idea de la construcción, de la física de la construcción. Creo que en este momento en el campo de la construcción es muchísimo más interesante que el de la arquitectura. Y mientras que ahora mismo me da la impresión de que la disciplina históricamente construida, languidece, ocupada por cuestiones que yo creo que son poco relevantes a los desarrollos contemporáneos, el conocimiento constructivo ha ido adquiriendo progresivamente una renovada importancia que va a seguir, yo creo que va a seguir teniendo en un futuro próximo, y no solo en determinar cómo se construyen los edificios, casi como una cuestión pragmática, sino cómo algunas de las cuestiones que se dirimen en ese campo de intereses tienen un impacto potencialmente enorme en la esfera cultural y en la esfera política.
y lo que me interesa es plantear esta dimensión política y cultural de las prácticas constructivas de la arquitectura. Al contrario, quizá, de lo que hemos vivido en las últimas décadas, en la que las cuestiones constructivas han quedado de alguna manera marginadas del debate central disciplinar, creo que van a tener, van a pasar a ocupar una posición central dentro de la disciplina. Y es un poco el intento de desarrollar una teoría al respecto el que me lleva interesando ya bastantes años. Es una investigación que llevo pensando tiempo y que espero poder contar hoy. Es decir, no, este tipo de prácticas ya van más allá de los problemas constructivos y entran en el espacio político, se convierten básicamente en cuestiones de la polis, ¿no? Esto no sé si voy a saber. Sí. Entonces, es que hemos tenido un problema. En este reposicionamiento de la arquitectura dentro de la polis y, por tanto, de la política, arranco la conferencia con una referencia al mundo de la posverdad, de los hechos alternativos, de los juegos retóricos que se han constituido en el centro de la esfera política y también en el centro, yo creo que, de la arquitectura de las últimas décadas, podríamos decir de la arquitectura posmoderna. Los arquitectos creo que hemos tenido un papel central en estos desarrollos y, de alguna manera, creo que lo que tengo que decir aquí es que somos los arquitectos, quizá, los que podríamos jugar un nuevo rol crucial en las políticas del futuro inmediato, si somos capaces de volver a reflexiones que forman parte de las formas quizá más arcanas de la disciplina. En el mundo de la posverdad, los arquitectos hemos estado concentrados en representar más que en construir, en producir imágenes e iconos y, como decía Philip Johnson, a hacerlo diferente dentro de esa ciudad de las excepciones. Y eso no es muy, muy diferente de lo que creo que los políticos también han estado haciendo en este periodo, de forma que nos hemos convertido realmente en cómplices fundamentales de este mundo de la posverdad, que está bien estudiado por críticos y artistas de todo tipo. Perdón, porque es que hemos tenido un pequeño problema con la coordinación, pero de alguna manera lo que quería empezar con una referencia a ese mundo que subyace, yo creo, a la legitimación, por ejemplo, la negación del cambio climático. La justificación o la vuelta al creacionismo en algunos casos y fundamentalmente también subyace a los grandes eventos políticos recientes, la emergencia del populismo, Trump, el Brexit. Hoy sabemos que el éxito global del populismo se logró mediante el despliegue de tecnologías militares perfeccionadas en PSYOPs y luego desarrolladas en la industria del marketing, microtargeting, astroturfing, psicometría, geoetiquetado, bots. Yo creo que es interesante pensar que el populismo niega la ciencia y el expertise, pero fabrica la verdad con tecnologías muy exactas, a menudo financiadas por los lobbies del petróleo, el tabaco y los fertilizantes, y habilitadas por la compra ilegal de datos. ¿Quiénes son los señores que hacen este tipo de políticas? Gente increíblemente inteligente, expertos en computación de datos y de opinión, que pueden predecir con increíble precisión cómo se comportarán los mercados, qué compraremos en línea mañana o qué votaremos en las próximas elecciones, sin saber nada sobre las empresas en las que invierten o las políticas que adoptan. Fomentan la negación de la ciencia mientras despliegan las tecnologías más sofisticadas. Son los primeros políticos poshumanos. No tienen afiliación política y saben que no solo los humanos, sino que también las máquinas votan.
Pero lo más interesante, yo creo, para los arquitectos es que algunos de ellos también son especialistas en arquitectura y moda. Por ejemplo, no sé si sabéis que Steve Bannon, que es un fan, confeso, de Mussolini, que aquí le veis vistiendo su marca registrada de la doble camicia anera, es un arquitecto de formación. O sea, su BA es de arquitectura. Y Christopher Wiley, que es ahora mismo el director de investigación de H&M, la empresa de moda, fue el experto en datos de moda contratado por Bannon para dirigir Cambridge Analytica, que es la firma de consultoría política supuestamente detrás tanto del Brexit como de Trump. Estos dos señores saben que la estética y la moda juegan un papel fundamental en la política, y Willy concretamente lo ha explicado muchas veces hablando, por ejemplo, del uniforme de chinos y polos blancos de los supremacistas en Charlottesville en 2017. Creo que el hecho de que estos señores estén detrás de estas políticas supone una cierta esperanza para los arquitectos. Aquí me gustaría citar a un amigo, que es Mario Carpo, que dice que Trump empieza con Robert Venturi. Curiosamente, estos señores son de alguna manera los ideólogos y los tecnólogos del populismo, hablan de su proyecto como un proyecto que está unido a las políticas de la identidad. Esta es una frase de Steve Bannon, que dice que en cuanto que los demócratas sigan hablando de las políticas de la identidad, los tengo agarrados. Quiero que hablen de racismo todos los días. Si la izquierda está enfocada en la raza y en la identidad, y nosotros seguimos con el nacionalismo económico, podemos destruir a los demócratas. O sea, él ve estas dos partes de... estas dos direcciones políticas como parte de alguna manera de una misma cosa, y creo que hay una serie de manifestaciones políticas contemporáneas que forman parte también del producto de un cierto de ese relativismo posmoderno que creo que ha desencadenado finalmente esta ola de políticas de la identidad y que ha dividido la realidad en visiones del mundo que teóricamente eran múltiples y diversas, pero que sin embargo se han convertido en la justificación de esos hechos alternativos de Kellyanne Conway. Toda la maquinaria intelectual, pienso, del posmodernismo está preparada para promover la diversidad y crear inclusividad, pero ha resultado en una balcanización radical del conocimiento que se emplea ahora en movilizar ciertos segmentos del electorado contra la falacia neoliberal global. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, el género, por ejemplo, la raza, por ejemplo, la identidad nacional y cultural, son algunos de estos electorados que se han utilizado para fragmentar la realidad en lo que yo veo casi como la última etapa del mundo posmoderno, esta división en balcanización del conocimiento y de la sensibilidad también. Hay fenómenos que son fascinantes, que tienen que ver con esta idea del liberalismo y de alguna manera el postestructuralismo llevado al extremo y que tienen también que ver con las teorías del constructivismo social, es decir, que pensar que la realidad se puede construir enteramente mediante mecanismos políticos y sociales. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el fenómeno de los chalecos amarillos que luchan contra los impuestos al carbono en aras de preservar el derecho humano a conducir un automóvil con motor de combustión interna como parte de uno de los logros sociales que están defendiendo. Es decir, que si Mercer, Bannon y Cummings son los primeros políticos poshumanos,
estos señores son los últimos humanistas, quizá. Yo creo que hay una especie de controversia o de conflicto entre los humanos y la Tierra que me parece que es muy interesante, y por eso pienso que una de las narrativas quizá que podemos explorar como importantes al final de la posverdad es, y de la posmodernidad es esa dicotomía entre la naturaleza y la humanidad, o lo que algunos teóricos han llamado la poshumanidad. Tengo que ir pasando el ordenador y esto, y me voy confundiendo. En ese sentido, he traído este vídeo que es de un héroe improbable, que me parece que es interesante como ejemplo de que quizá la evidencia científica, la vuelta a la ciencia, podría ser el arma más poderosa contra esa fragmentación del conocimiento en identidades y culturas, y posiblemente convertirse en el antídoto contra la posverdad que plaga la política y la cultura contemporánea. Este es un vídeo que a mí me interesa mucho, de Bill Clinton, grabado en el año 2000, en el que habla de... Es que no pasan las diapositivas, no sé qué le pasa a esto. Ah, bueno, no se le oye, pero básicamente lo veis ahí. Presenta el genoma humano, es decir, empieza a mirar una perspectiva mucho más enfocada de lo humano. Y dice que cuando uno mira el genoma humano, cuando uno mira la base material de los humanos, de lo que se da cuenta es de que somos 99,9% lo mismo, ¿no? Seamos de la raza o del género o de la cultura que queramos. Y me parece que el traer la genética aquí, el traer esa mirada microscópica, molecular, del genoma, es para mí quizá un signo de esa importancia de la micromaterialidad de la arquitectura como argumento científico y poshumano, cuyo equivalente arquitectónico quizá sea el detalle constructivo, la mirada molecular sobre la arquitectura, que adivino como el futuro foco de lo que me gustaría plantear hoy como una especie de un nuevo canon, un nuevo periodo alto tras esta fragmentación, esta retórica posmoderna, esta gestualidad construida sobre una mirada fundamentalmente humana. Entonces, ha ocurrido una cosa muy importante después de todas estas cosas que yo pienso que podría ser la sentencia de muerte del posmodernismo y posiblemente de la posverdad, y posiblemente el amanecer, una especie de nuevo amanecer de un nuevo canon, de un nuevo periodo alto, que es precisamente la epidemia de COVID-19, pienso que señala el fin de esas prácticas, y que hoy propongo como una especie de landmark, de señal del final de la posverdad, del populismo quizá, y de las políticas de la identidad. Lo que es interesante es que el COVID-19 señala el regreso a la verdad, a la inteligencia, al expertise, reemplaza el juego intelectual y los gestos de la diferencia por el análisis de datos. Todo el mundo se ha convertido de repente en un ávido lector de gráficos y estadísticas, y creo que en lugar de aquellos juegos intelectuales y aquellas retóricas posmodernas, el COVID-19 demuestra la brutal relevancia de las determinaciones físicas y científicas sobre la arquitectura y el urbanismo. Es decir, estamos hablando de distanciamiento social, el regreso de la proxémica, confinamientos, biopolíticas despiadadas,
físicas de los componentes orgánicos volátiles que vienen a confirmar que quizá las culturas arquitectónicas, esas que habíamos intentado construir sobre la extravagancia y la diferencia, las culturas arquitectónicas y urbanas son una mera eflorescencia de las verdaderas fuerzas de la evolución urbana y arquitectónica, que quizá requieren un nuevo paradigma. Si el posmodernismo promovía una arquitectura de lo inmaterial, este nuevo canon que propongo vuelve a lo físico y a lo concreto, y ahora nos hemos dado cuenta de que esa distancia proxémica, la energía incorporada, la transmitancia térmica, el peso, las emisiones de carbono han convertido aquellas ambiciones artísticas de los posmodernistas, la autoría posmoderna, en una ambición vacua. Dame el peso de acero por metros cuadrados, dame los megajulios por kilo, las toneladas de dióxido de carbono por kilo, las concentraciones de PM2,5 y componentes orgánicos volátiles, y te diré si tu arquitectura o tu ciudad tiene algún valor. Y por eso el título de esta clase es el final de las maneras, la manera como esa dimensión artística, autorial y quizá también de los buenos modales. Los nuevos cánones van a surgir, pienso, no como desencadenantes de afectos arquitectónicos seductores u ocurrentes, sino como explicación radical de la realidad, una estética de la explicación más que de la seducción. Es interesante lo que decía Marc y Beatriz antes de la anaestética moderna, porque creo que eso tiene algo que ver con lo que creo que va a volver a pasar, o sea, la búsqueda de una estética que ya no busca los afectos, sino que busca la explicación, la didáctica, el rigor y en palabras de Brecht, quizá incluso la alienación. O sea, me parece que la alienación también es, en lugar de las escenografías de los afectos, vamos a ver coreografías despiadadas de distancia proxémica, vamos a ver y de reconocimiento biométrico, en los que la mensurabilidad y la cuantificación son cruciales y donde el ojo desnudo es insuficiente. Es el detalle minucioso, otra vez volvemos al detalle de la genética que veíamos en Clinton, el detalle minucioso del rostro, más que el gesto obvio de la representación, lo que va a importar a partir de ahora. Es crucial ser capaces de convertir esta nueva mirada en un objeto estético, siguiendo esa lección de Wiley y de Bannon, de convertirlo también en afectivo. Pero no sé exactamente cómo vamos a hacer esto. Voy a intentar al final de la clase, en la segunda parte de la clase, hablar un poco de ciertas intuiciones que tengo al respecto y que hemos intentado ensayar en algunos proyectos. Esa intuición de que la vuelta a la física de la construcción estaba llena de implicaciones políticas y culturales interesantes es la que inspira el libro que acabo de publicar, de las ecologías de la envolvente edilicia, que de alguna manera intentan salirse de aquellos regímenes molares de las políticas de la representación y de la identidad y buscar otra vez un foco sobre el detalle. Y este es un libro en el que es básicamente una historia en la que los detalles arquitectónicos no son una serie de ejemplos a imitar, sino una secuencia de fracasos catastróficos, de experimentos relacionados con ecologías cambiantes a través de los que se construye la inteligencia constructiva y que surge de una epifanía que tuvimos cuando, al hilo de la preparación de la exposición de la Bienal del 2014 de Venecia, nos dieron este tipo de materiales en las que veis que una empresa que instala fachadas
nos daba estas fichas en las que en un lado estaba la fotografía del detalle y en el otro lado la fotografía del edificio. Y casi, bueno, invariablemente la fotografía de la izquierda era muchísimo más interesante que la fotografía de la derecha. Esto nos dio como la intuición de que quizá es que en ese detalle había mucha más inteligencia que en el edificio completo, ¿no? Esto es, de alguna manera, lo que vengo a decir. Esto es un dibujo de arquitecto, de Mies van der Rohe, de un muro cortina que se ocupa de la proporción, de la composición, etcétera, etcétera, en la que veis esas líneas verticales que son montantes y que me parece que es precisamente en ese espacio entre las dos líneas verticales del montante en el que ocurren las cosas. Ocurren de entrada fenómenos mucho, mucho más complejos y creo que hoy en día quizá con mayor carga política, como son la gestión del aire, la gestión del agua, la gestión de la energía, la gestión de la luz a través de puentes fríos, canales de drenaje, barreras térmicas, fijaciones mecánicas, filtraciones de aire, impermeabilización, etcétera, etcétera. En realidad, lo que vengo a decir es que la gravedad y la termodinámica no se pueden construir socialmente por completo. Se pueden construir quizá simulacros de ellas, pero no se pueden construir realmente. Y hoy sabemos y tenemos los mecanismos para medir que no ya podemos insistir en hacer parecer los edificios como más ligeros, que los edificios tienen un peso, como decía Buckminster Fuller. Y este verano hemos tenido muchas oportunidades de experimentar cómo algunos de estos elementos, estos fenómenos del antropoceno, con una violencia inusitada, ¿no? Y que básicamente vienen a referirse a esos elementos que he mencionado, el aire, el agua, el suelo, la tierra, la erosión del suelo, la degradación de los suelos naturales, la energía y las emisiones de carbono, y que de alguna manera me parece que lo que vuelven a poner sobre la mesa es casi como una nueva cosmología en el que esos elementos primigenios de las cosmologías arcanas se convierten en mucho más interesantes como tema de consideración que las diferencias entre los humanos. Me parece que repensar estas nuevas cosmologías son quizá también una salida a esa, una acción dentro de los retos del antropoceno, pero también una salida de esa concentración en lo humano, o esa construcción de la arquitectura o de la ciudad sobre lo humano, en la que estos elementos primigenios se han artificializado, se han humanizado y se han politizado y han de ser repensados otra vez. Vamos a ver si esto pasa. Entonces, voy a contar ahora una serie de experimentos que venimos haciendo en la oficina. Uno de ellos tiene que ver más con el trabajo de mi socia, Maider Yaguno, que es arquitecta también, pero es científica del microclima urbano y que hace este tipo de cosas, construir nuevas herramientas para modelar el medio ambiente. Esto es un túnel de viento robótico, que es un robot acoplado a un túnel de viento que nos permite analizar y modelar microclimas urbanos fundamentalmente determinados, lo creáis o no, por la forma de las envolventes. No voy a explicar esto, evidentemente está acoplado, esta investigación está acoplada también con modelados y simulaciones hechas
un ordenador que nos permiten ver y cuantificar fenómenos. Ellas están muy centradas sobre el tema del aire porque quizá es uno de los elementos que es más difícil de visualizar, de darle consistencia y al que antes no teníamos acceso, pero que, sin embargo, hoy en día podemos hacer simulaciones como esta que nos dicen que aquellas discusiones sobre la cubierta plana y la cubierta inclinada, aparte de que tuvieran dimensiones estéticas y de referencias a la historia de la arquitectura, tienen otras implicaciones que hasta hace bien poco no conocíamos, como por ejemplo que el intercambio de aire en un cañón urbano con cubiertas inclinadas es más intenso que en cubiertas, que en el mismo cañón urbano con cubiertas planas. Esto es una cosa que evidentemente no entraba dentro de las discusiones estilísticas o históricas de la disciplina y que, por lo tanto, antes no podíamos mirar, pero que ahora, efectivamente, con estas máquinas y con esta realidad aumentada que podemos empezar a manejar, sí que podemos tener aproximación. Esto también son trabajos que forman parte de esta investigación. Esto concretamente es un proyecto que se llama City Reader, que es el desarrollo de un kit de sensores que son capaces de producir a bajo coste alta resolución espaciotemporal de datos medioambientales a base de es un kit que se puede montar sobre distintos vehículos y que actúa de alguna manera para producir mapas en tiempo real de cómo varían esos coeficientes dentro de un espacio urbano. Y de aquí me gustaría pasar a una propuesta más arquitectónica, que es la que voy a explicar a través de una serie de proyectos o de exploraciones, que es intentar hacer una hipótesis. O sea, estos son ejercicios, tienen que ver con una mirada mucho más centrada, mucho menos gestural, mucho más matérica, mucho más científica también de la arquitectura y con el desarrollo de un nuevo tipo de instrumentación. Si intentamos pensar cuál será la formalización de ese nuevo canon, de esa nueva era, me da la impresión que frente a aquellos experimentos de diversidad artificial y artificiosa posmoderna y aquellos el trabajo sobre el lenguaje y sobre la retórica, este nuevo periodo alto tras la posverdad y tras el posmoderno va a ser fundamentalmente antimanera y se va a caracterizar por la mensurabilidad radical. O sea, no distorsión, sino mensurabilidad, no atmósferas y efectos atmosféricos, sino concreción y detalle, no afectos, sino didáctica alienante, en el sentido brechtiano, el desarrollo de una sensibilidad que explica y que es produce esta distancia con el objeto. exactitud y precisión en lugar de escorzos y alargamientos, no a la exageración del color y el contraste, sino a la expresión de la materialidad en bruto. De alguna manera es una vuelta a muchos de los parámetros modernos. Y es una serie de ideas que llevo pensando un cierto tiempo y que las he llamado de una forma un tanto polémica e irónica una arquitectura neocon. Yo creo que evidentemente es una arquitectura que quizá en lugar de lo que es el neocon es una arquitectura progresiva o progresista en lugar de reaccionaria. Es interesante que en español
¿Podemos distinguir el neoconservadurismo? ¿Podríamos hablar del neoconservadurismo y el neoconservativismo? Y no sé si es, en inglés, por ejemplo, eso no se puede hacer. Y me parece que lo que es interesante es que dentro de lo que yo veo como el futuro inmediato de la arquitectura, que es una especie de vuelta a la conservación como argumento progresista, dentro de esa idea de la conservación como argumento progresista, lo que estamos haciendo quizá es apartándonos del vanguardismo teóricamente progresista, la extravagancia y el exceso que de alguna manera formaban parte de las estéticas neoliberales, si se puede hablar en esos términos. Creo que el agotamiento de los recursos naturales, la degradación ambiental, el calentamiento global se han convertido en una preocupación colectiva global. Y me parece que hay un impulso múltiple que no solamente se ve en la arquitectura, sino en muchos otros campos, que supera con creces aquella conservación de los valores culturales de la arquitectura que los arquitectos ya hemos abrazado hace mucho tiempo y que ahora es prácticamente de rigor, sino que es una conservación que tiene que ver con el edificio y la ciudad como un hecho físico, conservación de la energía, conservación de la biodiversidad, conservación del tejido urbano, conservación del medio ambiente. O sea, me da la impresión de que hay un curioso cambio de paradigma en el que, mientras que antes las arquitecturas progresistas lo que hacían era promover lo nuevo, lo cool, lo diferente. Me da la impresión de que las arquitecturas progresistas del futuro inmediato van a alinearse con ese enfoque conservativo, ¿no? Y me da la impresión de que otra vez es el COVID, el cambio climático y la degradación ambiental y esa capacidad renovada y aumentada para medir y simular la que nos van a conducir a un nuevo conservadurismo o conservativismo físico en lugar de las tectónicas extravagantes construidas socialmente. Es decir, la arquitectura progresista de hasta hace bien poco era inestable, fragmentada, diferente, dinámica, asimétrica. Y creo que una de las cosas que van a empezar a caracterizar posibles cánones es una arquitectura que, al contrario, quizá habla de la asimetría, de la compacidad, de la regularidad, de la repetición, del detalle, como argumentos progresistas. En esa investigación, o sea, creo que hay muchísimos cuestiones políticas que son realmente fascinantes, ¿no? La vuelta, por ejemplo, a la adaptación. Antes estabais hablando también, Marc y Beatriz, de cómo las arquitecturas modernas veían al fascismo como una especie de solución, o sea, la forma de cambiar las ciudades, de quitar toda esta morralla, era ser fascista. Y me da la impresión de que el neocon, el nuevo conservadurismo, no tiene nada que ver con el fascismo. El fascismo partía de la base como de cambios muy radicales, impuestos como brutalmente sobre la realidad, mientras que me parece que en este posible paradigma neoconservativo tienen más que ver el derecho constitucionario, la adaptación, la teoría de la evolución, incluso algunas referencias políticas, pues no sé, de los True Tories en Inglaterra
o de los valores republicanos. Hay varias ideas que tienen que ver con un cambio de la realidad mucho más gradual, en el que no hay como grandes imposiciones, no hay tabula rasa, por ejemplo, y en el que la realidad se va modificando mucho más lentamente en base a procesos casi evolutivos. Entonces, quería contar, es que me estoy confundido entre uno y otro, quería contar una serie de proyectos. El primero de ellos es casi porque es interesante como referencia, es un proyecto muy antiguo que en realidad hicimos en el 2008, pero que se acaba de inaugurar en el 2020, que es el Instituto y que de hecho no lo acabamos nosotros, el Instituto de Medicina Legal en Madrid, que fue el único edificio construido de la Ciudad de la Justicia, un proyecto, un macroproyecto estelar, y que de alguna manera, visto desde ahora, me parece una especie como de ensayo en esa simetría, compacidad, regularidad radical, y que curiosamente es un edificio, como os decía, no llegamos a acabar, porque antes de eso dimitimos por una serie de desavenencias con un señor que ahora está en la cárcel, Francisco Granados, que no sé si Manuela Carmena está por ahí. Algunos españoles saben quién es Francisco Granados, los mexicanos no sé si sabéis quién es. Es un señor bastante interesante. Pero bueno, al margen de la anécdota esa de quién era el cliente, básicamente había un problema constructivo, que era la construcción de una esfera que tenía una especie de imaginación en un atrio. Es básicamente la morgue de Madrid, el Instituto de Medicina Legal, que, como os decía, se construyó. O sea, yo no he estado nunca en este espacio. De hecho, ayer fui por primera vez a verlo después de que se abriera, no me dejaron pasar. Y me dijeron que escribiera a la Comunidad de Madrid, en la que probablemente soy persona non grata, o sea que nunca voy a poder entrar en. Pero bueno, o sea, estas fotos las saco de internet y de los periódicos, porque yo no he estado nunca ahí, pero veis un poco cómo de esa idea de una forma rotunda, compacta, pasábamos a toda una serie de ideas geométricas que de hecho estaban sacadas de geometrías de Buckminster Fuller, geodesias, que nos permitían usar despieces de la esfera en bandas continuas, casi como un balón de fútbol. Y no sé si sabéis que este es un edificio que estuvo, la Ciudad de la Justicia se paró cuando nosotros dimitimos del proyecto, no se construyó ningún edificio más, todo el proyecto de la Justicia se cayó, y fue justamente el COVID el que volvió a la vida este edificio que estaba abandonado y muerto, y lo volvió a la vida porque en el edificio habíamos construido 250 frigoríficos para cadáveres, porque era el Instituto de Medicina Legal, y cuando Madrid se quedó sin sitio para almacenar los cadáveres, habilitaron el edificio. Y así es como empezó. Estas son fotos también, que yo nunca he estado ahí, pero que veis un poco lo que pasa. Y entonces, de repente, el gobierno de la Ciudad de Madrid construyó un hospital pandémico estilo chino alrededor de este edificio, que está construido. Este es el edificio este que se construyó. Pero simplemente lo traigo, esta es la foto que a mí me interesa más de todo este proyecto, que es la foto del edificio abandonado durante 13 años en este descampado, que yo creo que es casi como las ruinas del proyecto ilustrado a la espera del COVID-19 para ser revivido. Otro proyecto neoconservativo también en España es la Fundación Cerezales, que está construida en un pequeño pueblo en León, curiosamente para este señor, que era el CEO de Modelo, nacido en este pueblo que cuando nosotros empezamos el proyecto tenía 42 habitantes y está en medio de la nada en León, en el que hay una fundación
financiada por don Antonino, que así se llamaba este señor, que vino, o sea, salió de este pueblo, se vino a México, se hizo muy rico y después destinó una parte de su fortuna a financiar esta fundación, que es una fundación interesantísima, concentrada sobre el mundo rural. Por ejemplo, hay vacas rubias, hay perros, hay caballos, hay semillas orgánicas, o sea, hay toda una serie de procesos y de componentes del mundo rural que están tratados en esta fundación, que se implanta en el pueblo y que, como veis, también es un proyecto simétrico, simétrico biaxialmente, no central como el IML. Pero veis que hay como una cierta... Básicamente, yo es que hace muchos años ya que no hago proyectos que no sean simétricos. Eso forma parte de la investigación esta sobre el neocon. Porque me parece también que es muy importante sacar la simetría del contexto político y social en el que la metieron gente como Cebi o Gombrich o toda una serie de teóricos teóricos no solamente arquitectónicos, sino estéticos modernos, que decían que asociaban la simetría a una posición política, y me parece que hoy tenemos que mirar, por ejemplo, la simetría o la repetición fuera de esas asociaciones políticas, más como algo que opera. Bueno, este proyecto es un proyecto que tiene una serie de naves, está hecho casi como una granja, que como veis se van abriendo, se abren a un jardín sur y a un jardín norte, y rompen de alguna manera la silueta para camuflarse en las geometrías del pequeño pueblo en el que se asienta. Tienen estos astiales como... como de Fachwerk alemán, y es un proyecto que está íntegramente construido de madera para convertirse en un sumidero de carbono. Aquí es donde empezamos a ver otra vez el interés del detalle. Incluso el aislante es celulosa, serrín, o sea, la idea un poco de que el edificio empiece a operar también se construye enteramente prefabricado, y este es un poco el edificio acabado, que tiene una serie de gestos que tienen también que ver con esos elementos. Por ejemplo, lo que intentamos es que el edificio siempre drene hacia las fachadas, hacia los hastiales, de forma que no drene en las limaollas del edificio. Entonces, esas naves tienen una ligera inclinación hacia para sacar el agua, es otra vez igual que el aire. Para mí me parece que la gestión del agua e incluso la gestión de cómo el agua se mueve alrededor de la envolvente del edificio es muy importante y genera, digamos, como la finura de la geometría y esos lucernarios con forma de diamante que resultan de cortar esas naves ligeramente deformadas. Fachada norte, la fachada sur se retranquea y se colocan unas celosías para proteger el vidrio del sol. En fin, pero veis un poco como que la idea es que esas naves se conecten con los jardines, de forma que no haya que esos espacios dispositivos queden de alguna manera integrados en el paisaje rural. Y estas son las imágenes que a mí me parecen más interesantes, ¿no? Como de esa especie de neoconservativismo, ¿no? O sea, cuando el edificio prácticamente se sitúa en el lugar casi como si fuera, como si hubiera estado ahí, siempre hubiera sido parte de la naturaleza, sin ningún tipo de intento de casi como de estridencia, pero que sin embargo es un edificio que por dentro está lleno de tubos de geotermia,
de instalaciones muy sofisticadas, por ejemplo, de almacenamiento de calor por cambio de fase. O sea, es un edificio que tiene unas... Y esto, de alguna manera, me parece que es importante, o sea, intentar empezar a ver una arquitectura como under the radar, como que no se ve, que no sé cómo se puede hacer manifiesta, pero que me parece que subyace y que forma parte de ese nuevo paradigma del detalle en lugar del gesto. Otro edificio que está ahora en construcción en Viena, una torre que empezamos en base a estudios solares que nos dieron una forma romboidal que se situaba en paralelo al canal de Viena y que entonces, puesto que este es un edificio para los controladores aéreos vieneses, lo convertimos en un ala, pero al mismo tiempo en un ala que ofrecía la mínima resistencia a los vientos predominantes a lo largo del canal y aquí veis cómo algunas de las pruebas de esos túneles de viento que hace Maider para verlas de alguna manera el downdraft, las turbulencias que tienen un efecto importante en el cálculo de las estructuras. Aquí veis cómo el robot mueve, bueno, no se ve, da igual. Básicamente el robot sirve para calcular cómo opera esa forma con un grado enorme de precisión en términos de la presión del viento sobre la envolvente del edificio y como veis a partir de ese rombo original lo que intentamos es deformar la superficie porque sabéis que los edificios en altura cuanto menos regulares son mejor funcionan en términos de no crear turbulencias a cota rasante pero también de disminuir la presión del aire sobre la fachada. O sea, otra vez volvemos al cálculo, a la simulación que termina dándonos una forma que no es una extrusión. La extrusión es lo que produce el problema de las turbulencias, sino que tiene una ligera deformación que al mismo tiempo es casi siempre regular. O sea, se basa en un sistema de muro cortina unitarizado que siempre más del 85% de las piezas son siempre la misma y que van funcionando a base de mantener. O sea, la planta es la planta de un edificio de oficinas convencional con un núcleo central y una crujía y que termina de alguna manera produciendo este efecto en el que los montantes, habéis visto cómo se iban desplazando las columnas lateralmente, esos montantes están inclinados 4,25 grados y eso está determinado por la relación entre montantes inclinados que van a producir esa deformación de la envolvente para disminuir las presiones atmosféricas y las particiones interiores que son verticales. Y lo que otra vez volvemos a una forma absolutamente simétrica que tiene esta cosa extraña de los montantes inclinados. A mí casi lo que me gusta del edificio es que es un edificio que casi podría ser de César Pelli, ¿no? Pero que sin embargo tiene esta cosa que cuando lo ves allí dices, aquí pasa algo raro, estos montantes no terminan de estar completamente, esa especie de efecto subliminal sobre una arquitectura que de alguna manera es convencional, me parece que es uno de los campos más interesantes a explorar hoy en día y que tienen que ver con esa mirada del detalle, etcétera, etcétera. Yo siempre uno de los conceptos que siempre uso para explicar esto es un concepto de Daniel Dennett que él utiliza para explicar la evolución de las especies y de los diseños, que es lo que llama el design space, el espacio de diseño, en el que dice que tanto las especies animales o vegetales evolucionan en base a environments, entornos que determinan que los únicos individuos que van a sobrevivir o los que van a sobrevivir mejor tienen una determinada
masa física, por ejemplo, o tienen las patas de una determinada manera o de otra. Y él lo aplica tanto a las organizaciones artificiales como a las naturales. Yo creo que una de las cosas que tiene de bueno César Pelli y las prácticas corporativas es que son muy capaces de identificar cuáles son los espacios de los design spaces contemporáneos. La cuestión es si esos design spaces simplemente sirven para proliferar exactamente las mismas especies o si podemos pensar que hay una especie de innovación gradual digamos, como de pequeños cambios, casi como de, como dicen los japoneses, kaizen, kaizen. Bueno, el edificio tenía como estas imágenes como de los montantes inclinados que tenían un sistema de ventilación a través de los montantes con vidrios fijos y que desgraciadamente el cliente se cargó. En realidad el edificio se tenía que ventilar naturalmente en base a estas ventanas que se insertaban dentro de los montantes, pero que desgraciadamente el cliente no supo entender y pensó que las ventanas, que tú en la ventana tienes que abrir el vidrio. Pero claro, el vidrio en un edificio de oficinas de 35 plantas con paneles de suelo a techo, este es el detalle que se construyó. O sea, esto es como uno de los fracasos. Yo creo que la historia de la arquitectura es una historia de éxitos, pero también es una historia de fracasos, y en este caso hay un fracaso que no está producido por nosotros, pero veis, esto es lo que se construyó, en el que hay una cara interior de ventanas operables, que cada una de ellas pesa 270 kilos, es decir, nadie las va a abrir jamás, pero que tienen una inercia de los muros dobles alemanes. Y aquí veis las fotos, o sea, de alguna manera está... Esta fachada realmente tampoco es enteramente nuestra, pero sí que tiene, cuando uno va allí, sí que tiene esta extraño efecto de los montantes que se van moviendo hacia los lados. Otro proyecto más, que es es un proyecto realmente conservativo, es el Palacio del Cine de Locarno, la sede del Festival de Locarno, que fue también otro concurso que ganamos porque fuimos los únicos que planteamos que el edificio se conservase, toda la envolvente del edificio se conservase. Todos los demás competidores planteaban que se rompía en algún sitio, que salía una arquitectura moderna de dentro del edificio antiguo. Nosotros nos propusimos desde el principio que teníamos que conservar íntegramente la envolvente del edificio, simplemente crecerla hacia arriba lo más que podíamos dentro del plan general urbanístico para acomodar las salas de cine que pedía el programa. Aquí veis, eran unas antiguas escuelas. No voy a explicar el proyecto, pero veis un poco cómo se superpone el edificio antiguo con el edificio nuevo. O sea, que hay una acción deliberada desde el principio de conservación de la masa física. Una de las cosas que podemos hacer mejores hoy en día para disminuir la energía embebida es no construir directamente. Mantener íntegramente, o no íntegramente, pero mantener lo más posible lo que ya está construido. Y sabéis que hay gente que está trabajando en moratorias de construcción nueva. Yo creo que eso es cierto y eso se puede comprobar con datos. Es verificable y cuantificable cuánta energía embebida hemos sido capaces de ahorrar. En base a mantener la estructura básica del edificio, al margen de su valor histórico, que luego al principio parecía que no tenía valor histórico, pero al final se nos impusieron determinadas cosas que a nosotros nos gustan menos, pero bueno, el caso es que el edificio tenía ese lingote de oro en la cubierta, que era una referencia al Guepardo de Oro, que es el premio del Festival de Locarno. Entonces habíamos prometido que arriba iba a haber una masa que estuviera vestida como el guepardo
de oro que no sabíamos cómo construir cuando hicimos el concurso, hasta que nos encontramos con estas piezas de Ned Kahn, que sabéis, es un artista americano que trabaja con estas banderitas que se mueven con el viento y que producen patrones de viento sobre las fachadas. Esos patrones siguen algoritmos que se llaman de reacción-difusión, y que por ejemplo generan las pigmentaciones de las pieles de los guepardos, las geometrías de las dunas de las playas, de las manchas de las conchas. Todo eso se hace a base de ese tipo de... Y entonces se nos ocurrió la idea de hacer un ready-made de Ned Kahn en el lingote de oro del edificio para producir la piel de leopardo, es decir, las banderas, estas banderitas se mueven con el viento, entonces reproducen los patrones de la piel del guepardo, son cinéticos, tienen que ver con el cine, digamos, esta es la piel construida, cuando no se mueve, pero ahí veis los patrones que se producen cuando sopla el viento, que tienen que ver con esos patrones de piel del guepardo y que también producen otro tipo de efectos en términos de cómo se ve el paisaje desde las salas de reuniones de arriba. Esto me parece que era un vídeo en el que se puede ver, si corre un poco, cómo esa piel de guepardo está producida por el viento en esas superficies de exteriores del edificio, pero de alguna manera es un tema más como de sensibilidad hacia el aire, hacia esas geometrías en ese proyecto, el que estábamos intentando movilizar, ¿no? Ahí sí que quizá estaríamos hablando de afectos, que no es quizá el centro de lo que estamos intentando, pero otro proyecto que realmente nunca se acaba, este es un proyecto antiquísimo construido, que ya está prácticamente acabado, pero todavía no está acabado, es una villa privada en Castellar, en Cádiz, en el sur de España, que también curiosamente se refiere a este tipo de arquitectura porque nuestro cliente estaba fascinado por este tipo de arquitectura de las burbujas, pero es un señor que es medio inglés, medio de Gibraltar, pero también está fascinado por las arquitecturas que salen de la tierra, y de alguna manera el proyecto se convierte en una especie de gruta, en un paisaje en medio de la nada. En realidad el proyecto nos lo dan porque nos identifican como arquitectos que somos capaces de camuflar el edificio en el paisaje, o sea, de plantarlo por encima de forma que el edificio no se ve, y ese solar en el que este señor ha construido su villa es un solar protegido, es un solar rural en el que no se puede construir y, por lo tanto, siempre había como esta idea de que la villa se enterrase en la tierra. Y es un proyecto que no es simétrico, pero tampoco tiene forma. Es un proyecto que obtiene la forma a través de un algoritmo que establece relaciones entre partes del programa y luego las macla entre sí con determinados tensores que las acercan entre sí y las intersecan y producen la planta de la villa. Es decir, no importa la geometría se determina por otros factores, pero lo que sí es interesante y quería contar del proyecto es cómo lo construimos, porque existía esa idea como de bóvedas o de grutas. Entonces lo que hacemos aquí es construir prácticamente una gruta moderna que tiene tal inercia térmica y se entierra en el suelo de forma que minimiza la inercia térmica de la pieza, pero que al mismo tiempo la hacemos con un encofrado perdido que son globos, básicamente. O sea, inflamos globos, proyectamos aislante por dentro de los globos, montamos los redondos y gunitamos hormigón debajo de low carbon por dentro para producir esa gruta.
Bueno, yo creo que el proyecto constructivo, el proceso de construcción es quizá lo más interesante y lo que tiene más que ver con esa idea de una arquitectura que a través de un proceso constructivo de un detalle genera determinadas performances en términos de clima o de optimización energética. Esta es la casa en construcción. En realidad, como os digo, la casa. Pero entonces, por fuera, la casa también se planta con musgos y líquenes locales. Y aquí hay años de investigación, no nuestra, sino del propio cliente, que es prácticamente el coautor de la casa y que se ha pasado varios años investigando con yogures y todo tipo de cosas, cómo construir, cómo producir. Veis que el paisaje todavía no está acabado, pero ya de alguna manera la forma de la casa se ve y la textura de la casa se ve. Ese es el cliente y eso es un óculo. Eso que veis allí en la esquina es un óculo de Dios sacado. Es un coleccionista de arte. No sé, hoy estábamos viendo la casa de Barragán, con esos cuadros como oscurantistas, pues todo ese arte barroco de los toreros, de no sé qué, le interesa mucho de las iglesias. Y entonces tenemos algunas por dentro, eso es casi como una curiosidad, ¿no? El tipo de objetos que terminan ocupando el interior de la casa, ¿no? Los muebles relacionándose con esas alcobas, luego las lámparas, o sea, empieza a haber resonancias también con algunas de las piezas de dentro de la casa. Los sofás también son maclados, el paisaje también son estas bolas macladas, hay como una especie de idea tras escalar, pero como veis está sin acabar. El último proyecto que voy a contar, me imagino que me he extendido mucho, es un proyecto no realizado que estamos ahora en proceso de realización en Corea, que es el Museo Nacional de Urbanismo y Arquitectura en Sejong, que es la futura capital de Corea, que se hace dentro de un campus muy ambicioso que están haciendo. El edificio es básicamente esta pieza de aquí, este es el master plan. Y entonces lo que quería contaros un poco es cuál es el discurso con el que ganamos el proyecto, porque tiene también que ver con todo este tipo de cosas y quizá con algunas de las posiciones estéticas que creo que son interesantes para construir ese nuevo paradigma potencial. Empezamos en la presentación hablando del COVID y de cómo en un momento en el que todos estamos preocupados por aplanar las curvas, estamos construyendo un nuevo edificio para hacer el Museo Nacional de Arquitectura, pero claro, ese nuevo edificio, como toda la arquitectura, lo único que hace es consumir energía en bebida y en el mantenimiento. Y entonces, ¿cómo podemos? En realidad, la idea del discurso empieza como planteando el enigma de cómo un proyecto de arquitectura hoy en día puede plantearse sin tener en consideración ese tipo de cuestiones, ¿no? De cómo aplanar estas curvas también de energía embebida y de consumo de. Entonces hacíamos al cliente culpable de lo malos que son los coreanos produciendo tanto acero, etcétera, etcétera. Y luego también reconocíamos los méritos de Corea siendo la tercera economía de reciclado del mundo y que con proyectos muy ambiciosos desde la escala política más alta de inversiones en green sectors, en sectores verdes. Entonces les dábamos la coartada y les decíamos, esto era Seúl en los años 50, el segundo país más pobre del mundo, una economía absolutamente fallida, que de hecho se recupera a base de desarrollo urbano. O sea, entre los años 60 y los años 90, los coreanos invierten un montón de energía y de dinero en construir la ciudad. Y gracias a eso, y a nacer infraestructura, y gracias a eso convierten a la economía en una de las economías más potentes contemporáneas.
Y entonces, lo que proponemos es que, bueno, esta era la ciudad, las imágenes de la ciudad de Seúl en los años 60, y esto es lo que está pasando con esos pasos elevados que se construyeron por todas partes. Algunos se eliminan, se convierten en ríos, el famoso Cheonggyecheon River en el centro de Seúl, el Arboretum de NVRDV, otros se convierten en arboretos y en parques elevados, como el High Line, etcétera, etcétera. Entonces, la idea que proponemos y que nos da la victoria en el concurso, es decir, como estos se van a seguir desmontando, vamos a utilizar esas jácenas de vidrio para hacer el edificio y a base de hacer eso vamos a convertir el edificio. No solamente vamos a reciclar el edificio y hacer como de urban mining y todas estas cosas, digamos, que estamos empezando a pensar ahora mismo para aplanar las curvas, sino que vamos a convertir el edificio en un monumento a ese momento fantástico de los años 60 y de los años 70, en esa época de optimismo y desarrollo febril, en la que Corea pasó de ser un país increíblemente pobre a un país increíblemente exitoso. Entonces, la otra idea que había era que, evidentemente, esas piezas se convertían en una especie de monumento a los años, al desarrollismo coreano que había levantado el país, pero también pensábamos que el edificio, en lugar de lo que han hecho otros museos de arquitectura que imitan los museos de arte, lo que hace es convertirse casi en un museo de arqueología, en el que las piezas de arquitectura, no solamente la propia estructura del edificio, sino las piezas de arquitectura, se convierten en una parte integral del edificio, como en el Museo de Pérgamo, que es uno de los modelos más importantes, que las referencias más importantes del edificio están en estos museos que tienen trozos de arquitectura dentro del museo y que esperamos que produzca nuevas posibilidades de curación de la arquitectura. Entonces, el edificio básicamente se plantea como este monumento hecho de piezas de infraestructura recicladas o reusadas literalmente, en el que se van apilando y entonces el propio edificio se convierte también en una explicación de sí mismo. Por eso hablaba de la arquitectura también, de la arquitectura didáctica, no de la arquitectura, que produce una atmósfera o un afecto. Evidentemente produce un afecto también, pero si acaso es un afecto de distanciamiento y un afecto de explicación en lugar de un afecto de seducción o de... Einfühlung, como se dice, empatía. Y entonces colocábamos estas piezas una sobre otra, de forma que replicaban algunos de estos aleros Hanok, que son típicos de las arquitecturas asiáticas y de las coreanas también, que son como aleros discretizados que van apilando unas piezas en otras para volar más lejos. Y el edificio también era paladiano, totalmente simétrico, con dos patios que iluminan. No voy a explicar el proyecto, pero básicamente casi todo el proyecto está enterrado bajo rasante y luego hay una pieza que es la que sobresale, que es un almacén visitable de todas esas piezas que se van a ir acumulando y que se van a ir colocando sobre estas bandejas que están hechas con piezas de infraestructura apiladas una encima de otra y que se colocan en un jardín que llamamos el Jardín de los Tesoros, que son básicamente como ruinas y que esperamos que tengan algo que ver con estas imágenes de trozos de arquitectura cubiertos de naturaleza y que tienen también que ver con estas arquitecturas asiáticas de piezas de artificiales dentro de la naturaleza. Entonces, como veis, el edificio gravita en torno a la colocación de estas piezas sacadas de distintos periodos, distintas situaciones que intentan
que incluso formalmente tienen que ver, no sé, con ese nuevo canon. Esta concretamente era una diapositiva que a nosotros nos gustaba mucho porque era como de Fray Angelico, ¿no? como en referencia a un nuevo canon no retórico, no manierista, sino como de vuelta a una... también tiene un atrio piranesiano, por citar el famoso la arquitectura, el espacio piranesiano de Rennes de Lille, pero con estas jácenas sacadas de piezas de infraestructura, y luego finalmente estas dos plantas más el acceso de almacén visitable, en el que las piezas se van a dejar colocadas, pero se va a acceso público, y que se abren a una terraza exterior, bueno, se abre una terraza en la que se colocan también parte de esos trozos de arquitectura que pretendemos recoger en esta nueva posibilidad curatorial del edificio. Yo creo que también es importante que todo el edificio está construido en seco, tiene que ver con piezas de juntas que llamamos de una arquitectura anatómica quirúrgica, que tiene que ver también con todas las teorías del design for disassembly, del diseño para desensamblar, en el que los recursos del edificio se vuelven a hacer viables para después de del life cycle, del ciclo de vida del edificio, y que ya sugieren, ya os podéis imaginar, que esos interiores van a estar hechos de esa arquitectura quirúrgica, diseccional, en el que todos los elementos van a aparecer de forma que el público pueda ver cómo se ha ido construyendo el edificio con piezas, pero pueda ver también todos los sistemas que operan dentro de ese edificio como si fueran parte de la exposición. Yo siempre me acuerdo que Francisco Javier Sanz de Oiza decía que eso de poner las rozas en los edificios, que era una burrada, y que los cables tenían que estar, por supuesto, por encima de las paredes de los edificios. Es un edificio que en realidad también tiene esta idea, esta fantasía del edificio que nunca se termina de construir, y que cuando se termina de construir, pues tiene esas terrazas que ofrecen la posibilidad de curar nuevas exhibiciones. O sea, la propia fachada del edificio se convierte en una situación para colocar estos mock-ups que evidentemente tienen que ver con la experiencia de Venecia del 2014, en el que piezas de la arquitectura que existen y que las presentábamos en Venecia, se pueden colocar como parte de una nueva colección que ahora mismo no vale nada, porque estas piezas están escondidas en los yards, en los patios de los fabricantes y de algunos arquitectos que se han preocupado de mantener algunas de ellas, pero nadie sabe qué hacer con ellas. Entonces, la idea es que este museo construya una nueva colección de piezas a escala 1-1 de fragmentos de la arquitectura, no solamente de la fachada, sino también de otras. O sea, estas son piezas que podrían estar en este museo, que esperamos que el cliente tenga la capacidad económica y que las puedan comprar y convencer a los arquitectos de que las donen, porque los arquitectos, nadie sabe qué hacer con estos mock-ups. Los tienen cogiendo polvo o los constructores. Y sin embargo, el edificio esperamos que sea capaz también de mezclarlos con otros tipos de construcciones más históricas. Y básicamente, con esto ya no termino, perdón por el alargamiento, voy a dejar el vídeo en la pantalla de cómo es el proyecto este, pero que a nosotros nos parece que quizá contiene algunos de los gérmenes que podrían formar parte de ese nuevo paradigma post-verdad, post-COVID, post-identidad, post-posmodernismo, etcétera, etcétera. Muchas gracias.
¿Cuál es el plan? Pues muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a todos ustedes.